Saludos, amigos oyentes de Radio Face Ecuador. Saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio Oti Face Express. El día de hoy vengo para revelar información importante relacionada al candidato Daniel Noboa. Y sí, muchos me dirán, Jorge, ya me he descansado solamente con Noboa. Habla de Correa. Y yo les invito, vayan a ver los medios pauteros. Allá sacan todo esto, se inventan. Son libres de hacerlo. Pero aquí vamos a mostrar la información que sabemos. A ellos no les conviene mostrar, o que simplemente no quieren que tú conozcas. Pues vemos que se revela el directo interés que tendría el señor Noboa, y quizás no le gusta a mucha gente, para poder buscar la presidencia. Que esto es puesto y revelado directamente para que tú conozcas y reflexiones tu voto. Al fin de cuentas, tú eres el mandante, tú eres la máxima autoridad, el que pone el voto de sufragio. Yo simplemente soy un interlocutor, quien te lleva la verdad que otros medios intentan ocultar, para que así, después, al momento de elegir tu candidato, y que si este se da o no, sepas en qué te estás metiendo. Con esto no me enrollo más y paso a regalarles toda la información que he recopilado, pues es información muy importante que quizás no conocías. Déjanos tu like, comparte este video y suscríbete a tu canal de YouTube. No me enrollo más y pasemos a revisar la nota. 102 millones de dólares es la deuda al fisco por parte de Álvaro Noboa por evasión tributaria, según el registro del SRI. Le estamos cobrando. Estos 9 vehículos de lujo que fueron retirados de una de las bodegas del Banco del Litoral en el centro de Guayaquil, más 2 yates, 6 aeronaves y 9 lotes de terreno que suman 14 millones de metros cuadrados en Villamil Playas, son parte de las propiedades del bananero que traerán en remate en los próximos días. Los bienes mencionados fueron incautados en septiembre del 2012, previo a las notificaciones a Bananera Noboa por el cobro de la deuda y tras un operativo con el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. 102 millones de dólares es la deuda al fisco por parte de Álvaro Noboa por evasión tributaria, según el registro del SRI. La intención es, a través de una subasta pública, tratar de recuperar el dinero que el empresario debe cancelar. Que Lazo es un Álvaro Noboa tunificado. Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie. Las cosas de Álvaro Noboa. 102 millones de dólares es la deuda al fisco por parte de Álvaro Noboa por evasión tributaria, según el registro del SRI. Y por eso quería pedirle al economista Correa que renuncie, porque se ha tomado el poder. Él no es presidente. No debe esperar que lo voten, debe esperar que sencillamente renunciar como un caballero y como un hombre democrático. Yo lancé al señor Álvaro Noboa al año de mi caída. Yo lo lancé a Álvaro Noboa. Nadie sabía quién era Álvaro Noboa. Cuando tenía pelo y bigote todavía, ¿no? Jovencito. ¿Porque era un hombre brillante? Yo lo lancé porque tenía dinero. Porque yo no tenía un puto dólar para la campaña. ¿Nunca le consideró inteligente a Álvaro Noboa? No, debe ser inteligente en la rama privada de las empresas. Políticamente no. Toda la vida la gente ha dicho que Álvaro Noboa era un bobo. Yo no sé cómo puede ser bobo si es uno de los hombres más ricos del Ecuador. Por supuesto que es inteligente. Pero no tenía alma ni aspiraciones, ni alma de político, sí, ni historia política. Yo lo realicé a Álvaro Noboa y ganó las elecciones. ¿Pero por qué lo lanzo? ¿Por qué lanzo a Álvaro Noboa? ¿Por qué si tenía plata? Es así de sencillo. Esa es la mayor prueba de espía de Bucarán. Por otro lado, el hijo del magnate Álvaro Noboa quiere llegar a la presidencia por la misma razón: negocios. Bajando el precio de la electricidad, como dijo en el debate presidencial. 300 millones de dólares en la transmisión eléctrica, porque hoy en día tenemos 5 centavos por kilowatt de costo de transmisión, 2 centavos más que el mundo desarrollado. Y beneficiar millonariamente no al pueblo, como señaló, sino para sus cientos de plantas bananeras, donde explotan laboralmente a niños. No es gratis que estos millonarios quieran estar en el poder, así como Guillermo Lazo. Ellos solo buscan la presidencia para poder llenarse de dinero del pueblo sus bolsillos. Lazo considera que ha logrado formar una gran alianza con miras a obtener la victoria en las elecciones de 2021. Estos movimientos políticos provinciales, cantonales y parciales, debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral, han aceptado nuestra invitación a un diálogo. Producto del diálogo de varios meses atrás, hemos llegado a un acuerdo mediante el cual en todas sus parroquias, en todos sus cantones y en todas sus provincias, ellos van a trabajar por el
Gobierno del Cambio. Lasso también realizó una invitación pública para que apoyen su candidatura tanto al empresario Álvaro Noboa, quien recordemos declinó su postulación para el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, también al ex vicepresidente de la República, Otto Sonne-Hosner, quien también declinó su postulación. Tanto Noboa como Sonne-Hosner en su momento aseguraron que lo hacían en busca de una unión para lograr una fuerza política que obtenga la victoria. Hoy Guillermo Lasso públicamente los invita a que sean parte de esta fuerza política. Escuchemos. He conversado con Álvaro Noboa, a quien conozco desde hace muchos años atrás, y puedo decir con toda claridad que es mi amigo. He conversado también con Otto Sonne-Hosner, un joven muy capaz, muy inteligente, que tiene, en mi opinión, un gran futuro en la política ecuatoriana. Solo hasta ayer es la última vez en que he cruzado un mensaje de WhatsApp con Otto Sonne-Hosner. Y por supuesto que una vez más y de manera pública, invito al abogado Álvaro Noboa y a Otto Sonne-Hosner que se incorporen a este proyecto de la unidad. Es lo que buscaban. Aquí está la unidad. Sí, ellos son importantes y nos hacen falta en este proyecto. Así que yo aprovecho esta oportunidad para públicamente invitarlos, tanto a Álvaro Noboa como a Otto Sonne-Hosner. Yo voy a votar por el señor Guillermo Lasso, porque estoy en contra del continuismo, en contra del economista Rafael Correa, su administración y su ideología. Voy a votar por el señor Guillermo Lasso. La tienen a la Clementina, pues volvió a manos de la CFN para intentar recuperar el préstamo de 80 millones de dólares que jamás lograron pagar, luego de que la hacienda sea incautada a Álvaro. Y esta forma es como tengo que mostrarte y bajarte una vez un ídolo de hierro, un ídolo de barro, porque muchos lo han elevado al señor. Y sí, ¿para qué? Hizo un debate coherente. Y de ahí en más es la campaña no confrontativa que ha realizado. Pero sin embargo, siempre va a tener la sombra de su padre, que sabemos que es uno de los hombres más deudores del Ecuador. Y que también le fascina maltratar a los trabajadores. Y eso no te lo cuenta Jorge Bonilla. Eso ya es dato conocido. Y tú podrás investigarlo en cualquier parte. Y vas a decir, Jorge, se está inventando. No, esta información es pública. Lo único que ellos tratan es de esconderla a toda costa. Porque sabemos que a ellos les conviene tener a alguien de su gallada para que así los siga manteniendo en el poder. Y el descalabro económico que se mantiene, como lo que ha logrado el señor Lasso. Ya escucho diciendo, ah, no, es como que tiene plata, no va a entrar a robar o no va a entrar a hacer de las suyas. Lo mismo decían con el banquero y miren lo que pasó. Se vende como persona o alguien nuevo, cuando sabemos que representa justamente a esto, lo más rancio de la política, que nos tiene sumidos en la completa pobreza, que el cual no podemos salir hasta ahora. Déjanos tu like, comparte este video, comenta qué te parece y cuéntanos tu expresión. Déjanos tu like y nos vemos, amigos. Chau, chau.